gente, no lo tengas ahí parado. Pues es que allá afuera no hay nada que sentarse. Que pase, que pase, ándale. Ay, santo. Señor obispo. ¿Tan grave es el asunto, hija mía? No lo hubiera yo molestado a usted si no lo fuera. Salga de aquí, señores. El señor cura está enfermo. Y el señor obispo está con él ahora. ¿Por lo visto? Podemos deducir que... Yo supongo que... La verdad es que no hemos visto nada. No hemos visto al señor cura. No hemos visto al señor obispo. Solamente hemos visto su carro estacionado allá afuera. Entonces es necesario ver al señor cura. El tiempo apremia. ¿Ve la situación en la que se encuentra ahorita el señor cura? Estoy segura que apreciará más la presencia del señor obispo que la de ustedes. Oh, ¿quiere decir usted que de veras se está muriendo? ¿Qué es la situación en la que se encuentra? Prométemelo ahora mismo, Mateas. En ese mismo lugar, casi en presencia de él y de todas estas personas. ¿Me lo prometes, Mateo? Sí, señor obispo. Se lo prometo. Bien. Padre nuestro.